zarandeando aquí delante de la policía. ¿Qué ha pasado? Nada, hemos venido un grupo de voluntarios del Palacio de los Deportes, de la Pastoral Universitaria. Hemos venido aquí, nada, nos han dicho que querían hacer al final esta manifestación, que había sido prohibida, y que al final no sé muy bien por qué la han permitido, pero bueno, y que están viniendo aquí a insultar. Y que también nos han llamado que están aquí grupos católicos, que están siendo amenazados, que están siendo insultados y empujados por la policía. Y hemos venido para demostrar todo lo contrario, que nosotros no nos vamos a dejar amedrentar, que no tenemos por qué soportar que 1.000, 2.000 energúmenos vengan a intentar decir que están en contra. Muy bien, usted está en contra, pero otro espectáculo, pero ¿en qué momento usted empieza a insultar y agredir a la gente? En cualquier caso, cuando hemos salido en metro, la policía nos ha dicho que no nos quedábamos y que nos fuéramos. Bueno, no queríamos ganar resca porque luego dirán que si provocamos. De acuerdo, nos hemos ido saliendo por aquí, han intentado venir a insultarnos, han seguido a lo suyo. Lo más patético ha sido cuando nos han agarrado las banderas delante de la policía. La policía les ha dado dos guantazos, les han dicho fuera de aquí, entonces sí. Uh-huh. Estaban gritando tipo de ofensas y uh-huh. sacan, haciendo los gritos obscenos insultantes. Lo más curioso ha sido cuando han empezado a chillarnos, esa mochila la he pagado yo, lo cual, además es mentira, esto lo han pagado una serie de empresas y voluntarios, esto no ha pagado nada a las mochilas de voluntarios, pero incluso decía, esa mochila la he pagado yo, pues yo lo que mis amigos les decíamos y yo, digo, gracias. ¿Tú no crees que se ha descontrolado un poco esto de las manifestaciones? Por ejemplo, al estar gente a favor de la visita del Papa y otros en contra, y encontrarse en la Puerta del Sol, pues era cosa de tiempo que hubiera altercados. Era cuestión de tiempo de altercados. También es decir que dos altercados los han empezado ellos, por lo menos el que he vivido yo. Lo puedo decir ya en otros que haya, desde luego lo hemos visto, está la policía testigo incluso uh-huh. preguntarle, y en otro momento a lo mejor están un poco liados ahora, uh-huh. que no, mire, que han intentado, que según pasamos nos insultaban, han intentado quitarnos las banderas uh-huh. sin que dijéramos nada ofensivo. Me han tirado agua también, creo. Me han tirado agua, bueno, personalmente me da igual, hacía calor, o sea, lo agradezco incluso, y lo digo, si me ve que me ha tirado, oye tío, gracias, hacía calor. Es patético, o sea, que hay 2.000 argumentos aquí. Muy bien, han venido 2 millones de fuera de España de jóvenes. Uh-huh. ¿Qué van a demostrar? Y hay un paro de huelga de metro mañana durante un rato. ¿Qué van a hacer? ¿Que la gente haga ejercicio? ¿Que tome el sol? Claro. Es absurdo, es penoso para esto. Y además, lo he dicho, ¿usted está en contra? Bien, usted está en contra, me parece muy bien que está en contra. Pero ya cuando usted viene a insultar y a chillar, ya siendo mucho, usted pierde las razones y yo no les he insultado. Ni ningún otro me ha insultado, ni nadie ha venido a insultar. La gente ha venido a un evento religioso, ha venido a la gente mundial. Ya está, y nada más. Y la gente viene insultando, los carteles no son carteles de estoy en contra, bueno, eso está en contra. No, es en plan de no, la han pecado, no, el infierno. Es realmente ridículo. Esa imagen de la iglesia malvada, que acusa a la gente, no sé qué. Eso hace siglos se quedó atrás. Murió por la Inquisición hace